Bueno, ya está preparándose. Venga, tira. Y vamos con Kill Chain 2019, 91 minutos, Estados Unidos, dirigida por Ken Sancel, que también guioniza la película. Y protagonista, pues es nuestro querido Nicolas Cage. También sale Enrico Colantoni, que es este señor calvo que sale en muchas películas y que hizo una serie canadiense que estaba muy bien, que era Flashpoint, que hablaba de la policía especial de Ontario, creo recordar. Bueno, era una ciudad importante de allí de Canadá. Y en fin, y más personas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta historia empieza con este francotirador que tiene que cumplir el típico encargo, se la juegan, pasa una cosa y a renglón seguido viene otro personaje, que es una chica que está huyendo de una relación tortillérica, podríamos decir, y que, pues bueno, pide refugio en un pequeño hotel que lo regenta nuestro querido Nicolás. Y más o menos por ahí va la cosa, ¿no? No puedo decir una relación tortillérica. Tienes que decir una relación resiliente, transversal, ecogilipollas, inclusiva y ecobollera, por ejemplo. Ah, vale. Todo eso no se puede reducir. Es que si no, no eres políticamente correcto. Tuve. Bueno, que la tía es una bollera y ya está, ¿no? Sí, en resumidas cuentas. Y bien, a renglón seguido, pues ya sabemos, llega a ese famoso hotel con Nicolás, que está por allí, y bueno, pues estas tres historias digamos que concluyen, ¿no? Con un final sorprendente. Bueno, yo, de verdad, yo qué queréis que os diga. La película son 91 minutos insufribles, ¿no? Que no se acababa nunca. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esta mierda? Y cae en el tema este que hay últimamente, de que cada habitación tiene un color. Desde luego, desde que los chinos han sacado las tiras de LED a euro, no vas a estar aprovechando, ¿eh? Te ponen una habitación verde, una azul, una roja. Ay, Dios mío, qué harto estoy ya de esta mierda, ¿eh? De los putos colores. Es Nicolás. Bueno, es Nicolás en su línea de cuando hace las mierdi y pelis, ¿no? Aquí ya está, se supera en la mierda, ¿no? Y bueno, yo qué sé, de verdad, no se acababa nunca. Yo decía, esta película, ¿qué le pasa, bien? Y cuando al final vienen los dos matones, que son los mismos que han matado al principio, uy, 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 uy. Después la tía coge esto y se la zumba allí por la cara. Y después dice, es que yo soy, no sé, yo no soy el del hotel. Yo llevo aquí 2 años haciendo como que soy el dueño del hotel, pero soy Juan el cabrón, el que os va a matar a todos, ¿no? Y tú dices, pero, tío, ¿qué pasa? Como un asesino a sueldo que lleva 2 años en un hotel para poder matar a una tía cuando venga. Vete a giñar, ¿no? Vete a giñar, vete a defecar, ¿no? A ver, es una peli que uno no puede recomendar alegremente porque, oye, te voy a decir una cosa, no es lo peor que le he visto a Nicolas Cage ni de lejos. Hombre, no, hay peores. Peores todavía. No, hay peores. No recuerdo una que vimos que era un agente, un espía, y cada vez que iba a disparar algo le daba un ataque y le dolía la cabeza. Como cuando las tías tienen el periodo, no tienen ganas de zumbar. Este le pasaba igual, que te iba a disparar, se moría malo, ¿no? Y al final va a buscar malo allí, donde estaba con los moros, y se pone malo allí también. Y el colega, que no podía ni levantarse de la silla de ruedas, por poco lo mata. Y yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un chiste o una película? Bueno, esta no llega a eso, pero se queda muy cerca, ¿eh? Sí, por ahí anda, por ahí anda. Aunque es verdad que Nicolás tampoco está saliendo todo el rato, sale a partir de un momento concreto, ya para darnos la última revelación y tal. Pero bueno, pues mira, esta peli, pues yo qué sé, una más, ¿no? De Bueno, las... ¡Ni! hay un momento de la peli
que está un tío que quiere ver lo que es un coche que está allí quemado en mitad de la calle. Y tú dices, bueno, pues no sé, llevará el coche 2 o 3 años allí en la calle, que es muy raro porque en estos sitios suelen desguazar los coches muy bien, ¿no? Y el coche está desguazado y todo, pero vamos, que el tío se pone allá a revisarlo. Y viene la policía y en vez de esconderse detrás del coche para que no lo vean, coge y se sienta en el sillón del copiloto. Claro, la policía pasa por el lado y dice, ¿tú qué haces ahí en ese coche? Normal, pero es que se sentó en un coche que está abandonado, tonto. Bueno, y ya salía el cacao allí. Pero es que es imbécil, Sí. Los asesinos de estas películas profesionales al colegio no fueron, ¿eh? O algo. Muy poquito profesionales, vamos. Sí. Bueno, pues evidentemente no lo recomiendo para nada.